this is Cosmino of the Scorpions. Hey everyone, this is Phil Campbell from Phil Campbell and the Bastard Sons, and you're listening to the Horns Up podcast. This is Cheap Trick. Thanks for everyone at Horns Up. Hola, Horns Up. Michael Monroe here. Hey everyone, this is Richie Ramone from LA, California. Horns up, yeah. Peace. Hola, amigos. This is Slash from Slash featuring Miles Kennedy. Hola, metalheads. This is Dora Pavia. Stay metal, enjoy, horns up. You know that. Hello, I am Blaze Bailey. You are listening to Horns Up Podcast. Probably the best podcast in the world. All right, headbangers. It's me, D. Snyder. Yeah, you know me on Wanma. Horns up! Hola Metalheads, bienvenidos a una nueva edición de Horns Up, la 287 y la última dedicada al mes de mayo. Habéis visto que no hubo SP el martes por parte de Rick Baker, nuestro Richie Faulkner particular, y el caso es que ha tenido que pasar por chapa y pintura, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo para que se recupere pronto. Nada alarmante, que ustedes, tranquilos, no se me alarmen. Deciros que este programa bien podía haberse publicado el lunes pasado, ya que lo dejé preparado debido a la visita de AC/DC en Sevilla. Eso a mitad de semana, pues bueno, pues es una putada laboral para todos y por supuesto, en lo que nos ocupa, en la preparación normal de un programa de actualidad, pues mucho peor. Así que todo lo ocurrido, sucedido, encuentros, abrazos, fotos, etcétera, de ser informativamente interesante lo trataremos en el siguiente programa y si no, pues seguiremos la marcheta. Lo que sí que está claro es que uno va a Sevilla a despedirse de los australianos, a mostrar respeto, mi respeto a la banda, porque dudo mucho que los vuelva a ver. El otro día hablando con mi hermano sobre esto, hacíamos cuentas, es una cosa que hacemos siempre, los que nos dedicamos a esto de ir a festivales y conciertos, siempre, ¿cuántas veces has visto tú a estos? ¿No? El vacileo va así. Decía que era mi quinta vez, y por lógica debería de ser la última, así que fui a despedirme de ellos, a una de las bandas de mi vida, y en el nombre del rock and roll, en el nombre de aquellos que aún rockean, los saludamos. No os volváis locos ni os rasguéis las vestiduras con la portada de este Horns Up 287, que os veo venir, ojito. Cuando llegue el momento hablaremos de esto, y además se os va a pedir colaboración. Por lo demás, tenemos un programa cañero. Si descontamos la parte inicial, como siempre, esas 3 o 4 primeras canciones, el resto, gustos aparte, por supuesto, tienen tendencia cañera. Así que Horns Uppers, comienza Horns Up. Entre 1988 y 1990, AC/DC lanzaban los discazos Blow Out Your Video y el formidable The Razor's Edge. Justo en medio, en 1989, llegó a mis manos el No Fuel Left for the Pilgrims. Entonces era el tercer larga duración de los DAD, acrónimo de Dead After Disneyland, un grupo danés que me impactó en aquella época. Mucho que ver tuvo la MTV, la buena MTV de entonces, porque además me cansé de ver sus vídeos divertidos, esos de dibujos animados como en el Sleeping My Day Away. Y además tienen una de esas canciones que a uno se le meten en el alma, ¿no? Que son de su banda sonora particular, el Point of View, por ejemplo. Desde ese tercer álbum a día de hoy han pasado 35 años, desde ese No Fuel Left for the Pilgrims, y 10 discos más. Tenemos para el 4 de octubre el Speed of Darkness vía AFM Record, que será el 13º de DAD. Hace poquito lanzaban dos adelantos de este nuevo trabajo, los adelantos Ghost, una pasada de tema, de corte tranquilo, casi lo pongo, y este First, Second and Third, que es con el que vamos a abrir el programa de hoy. Toda la vida siguiéndolos, pudiendo verlos por fin en el Rockfest de 2022, y para mí es un orgullo personal, como digo, abrir este programa con DAD. Nobody wants to be somebody else, to be the one that cries that it's not.
Quien lleva años en el programa sabe perfectamente mi rollo que tengo, no solo con los de Helicopter, sino con todo lo que suena parecido. Ese garage rock escandinavo me pone mucho. Y también celebré la vuelta de Dregen, el Backyard Babies, que desde su disco anterior, el Eyes of Oblivion, que recuerdo que me lo llevé, por cierto, a mis recomendaciones de fin de año de 2022, pues fue uno de los discos del año para mí. Fantástico álbum, Los suecos nos invitan a escuchar un nuevo single independiente llamado Stay With You, un hard rock de alta energía que continúa, en mi opinión, donde dejaron aquel Eyes of Oblivion de 2022. El nuevo disco será el noveno. Todavía no tienen fecha de publicación, ya que se encuentran en pleno proceso de grabación, así que han decidido lanzar este sencillo, como digo, de forma independiente, y además en la cara B tendrá un cover del Fire in Cairo de The Cure. Así que vamos a escuchar este Stay With You de The Helicopters. Heavy Psych Records es el formidable sello romano, italiano, dedicado sobre todo a sonidos crudos como el stoner. Está dirigido por Gabriele Fiori. Este tipo, aparte de ser el mandamás del sello italiano,
es el vocalista y guitarrista de los Black Rainbows, que ojo, junto a los estadounidenses Nebula, así apacha los dos, el martes pasado, el 28 de mayo, lanzaban el In Search of the Cosmic Tale, Crossing the Galactic Portal. El álbum consta de 32 minutos con tres canciones totalmente nuevas de los pioneros del heavy shit californiano, estoy hablando de Nebula, grabadas especialmente para este proyecto. Por su parte, Black Rainbows aportan otras tres canciones procedentes de las sesiones de grabación de su último álbum, el Super School, de 2023. Así que nos vamos a quedar por parte de Black Rainbows, The Secret, que se lleva la primera birra del programa. My head of time is running out. Look at the age of time, shut up your mind.
Sin duda, a nivel personal, repito, a nivel personal, uno de los discos del año, el Iconic de Liar Chief Banding, que ya lo tenemos disponible desde el pasado viernes. Es el cuarto redondo del Power Trio de Malmö, Suecia. Maravilloso, ¿eh? Denle escucha. Calidad raudales. Ya me tenían estos enganchados desde el Diamonds de 2022 y se van a llevar las tres birras, mis respetos y espero que lo escuchéis. De este Icon recién estrenado os propongo el tema que abre el disco, el tema de Ultimate Sign. Fabuloso. Dire Chief Bandit. Continuamos con la nueva sensación del power metal, los debutantes Blue Dawn. Aunque entre sus filas se encuentran músicos de Sirenia y Freedom Call. Lanzaban su disco debut este pasado 24 de mayo, tiene por nombre igual al tema que ya suena, Let the Fury Rise. Blue Dawn. Hey Honza, Nils here from the new extreme power metal band Blue Dawn. You will listen to Let the Fury Rise. Our album Let the Fury Rise is out now via Reaper Entertainment. I hope you will enjoy the song. It's one of the main tracks from the album. It's very fast, very technical, with super high note and vocal, guitar solo and stuff. So, hope you will like it and stay metal. See you in Spain very soon. We'll be right back.
llegamos al momento de la controversia, de la disputa, de no tienes ni puta idea, de los metal pacos rasgándose las vestiduras, otros saltando por la ventana y otros escondidos con sus auriculares escuchando este ratatatata, aunque seguirán negando que les han gustado mientras se les tortura. No es otra cosa que el pelotazo, el hit mundial, así os lo digo, de los alemanes del metalcore, o mejor dicho, Miguelona apunta electronic core, con las vocalistas japonesas de Baby Metal. Tema, como digo, ratatata. Mientras preparaba este programa me decía, ¿sí o no? ¿Lo pongo o no? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Estaba ahí yo deshojando la margarita y me dije, esto no me lo como yo solo. Así que en dos grupos de WhatsApp, uno de la dirección de Honsap y otro donde somos varios podcasters, paso la siguiente información. Pongo el vídeo y digo, ¿la pongo? El resultado fue el siguiente. Moi AM dijo textual, a mí no me gusta, me parece una fricada sin más. Rick Baker decía, no es de mi gusto, pero Electric Callboy y las Baby Metal, very good combo. David, en cambio, decía, hay mucho seguimiento a estas bandas, pero creo que no son la línea del programa. Y Carolina dijo que por supuesto que sí. Así que me encontraba en un empate, 2-2. Así que me fui a otro grupo con podcasters reconocidos, que todos sabéis quiénes son, y cito. Eric, nuestro predica rock y director de Metal Fever, dijo, no me gusta mucho, niño, pero en Honsap pega. Lozano, de Radio Hard Rock Podcast, dijo, te voy a contestar rápido y directo. Si me ponen esto en mi época, te aseguro que lo doy todo en la pista, sin complejo y con dos cojones. Sí, señor, yo estoy como Lozano, ¿eh? Mau, del Destripador de Disco, al que no se me puede olvidar mandarle besitos húmedos, resulta que es un flipado de las Baby Metal, así que me quedaba Pedruro, de Duro Disco Duro, y siempre tan acertado dijo, para mí sí, tú representas la actualidad y eso entra en Honsap. Así que tenía un 5-0 en este segundo grupo, lo que me lleva a pensar, si tengo que cambiar de plantilla, o realmente mi equipo es gente seria, o estos segundos entienden de lo que hablan o me quieren hundir en la mierda. Así que al final no me voy a mojar. 7-2 en total, mayoría aplastante, y Honsappers, aquí tienen lo que bien pudiera ser el tema del verano. Sin duda alguna, como dice mi brother Lozano, esto me pilla con un cubata, me la ponen y reviento la pista. Honsappers, el ratatata de Baby Metal con Electric Callboy. Y una cosa, por terminar la encuesta, si no entregáis birras a este tema, por favor, ¿me podéis añadir un comentario aparte con vuestra opinión? Gracias. Every night when the sky turns red up above, I feel the beat in my veins and I'm searching for love. You know that hips don't lie and leave you hypnotized. Just give me one more try to make you feel that vibe. When it goes, my body and a weapon. We're gonna hit the floor. We're gonna make it happen. You'll give me some more. I will push you to the limit. Shut up.
A mí me parece un pelotazo. Continuamos con los finlandeses Arion, que también me ha sorprendido y para bien, ya que tras escuchar sus anteriores trabajos, de hecho hace poquito sonaba en Horns Up el Winds of Twilight con Melissa Bonny. Llega lo nuevo, como digo, de Arion llamado Wildfire, un tema raco que me da la impresión de que Arion igual están redirigiendo su música, o por lo menos con este tema te da que pensar. Y eso que sus tres álbumes de estudio son muy, pero muy buenos, pero no son tan potentes como este corte. Si entendéis de lo que hablo, ya me decís qué tal es este Wildfire de Arion. Vamos a San Diego, California, ya que después de 5 años tenemos nueva música de As I Lay Dying. Bueno, 5 años y tras pasar Tim Lambesis, el fundador y vocalista, 2 años y medio en prisión por intentar contratar a un policía encubierta haciéndose pasar por un sicario para, al loro, asesinar a la que era su esposa, Megan Lambesis. Un poquito de salseo. Además, As I Lay Dying viene con nueva formación. Tim Lambesis, el citado como único fundador y vocalista. Tenemos al guitarrista principal, Phil Grosso, en la formación desde 2022. Y ahora tenemos los nuevos miembros, el bajista Ryan Neff, el batería Nick Pierce y el guitarrista Ken Susi. A ver qué tal os va este Varden, lo nuevo de As I Lay Dying. You can't hold back.
and now I carry the weight. I carry the weight. Para el 14 de junio, el Different Breed de los modern metal franceses Dagoba, noveno álbum. Y tenemos otro adelanto llamado Minotaur, donde tenemos riffs pesados, orquestación, momentos industriales, estribillos pegadizos. No es el primer tema que ponemos de Dagoba en Horns Up y nos está llamando muchísimo la atención. Vamos a ver qué os parece este nuevo single, repito, llamado Minotaur de Dagoba. I can take into your
vamos a San José, Costa Rica, para escuchar lo nuevo de Kemisai, el tema By My Hand. Llevo tiempo siguiendo al cuarteto costarricense y siguen encantándome. Aquí tenéis el motivo. Se llama By My Hand, Kemisai. Vamos al norte de Holanda, a Harlingen, para mostraros la brutalidad, eso sí bien gestionada, en este tema llamado Xenophobic de Bone Reaper. Está incluido en su álbum debut World of Lades. Eso sí, estos músicos no son debutantes, están o han estado en bandas como Manu Armata, 13 Steps o Blake Cruiser, que lo digo así como si las conociera, pero no tengo ni idea de quiénes son, que conste. Además, curiosamente, de los 5 miembros que forman Bone Reaper, 3 son hermanos. A ver qué os parece este Xenophobic de los neerlandeses Bone Reaper. Let's go!
Volvemos a Finlandia para escuchar a Numento, una banda de melodic death con toques modernos que recientemente han sacado un tema llamado Opilion, un adelanto de su próximo álbum, el tercero, llamado Dante Matter Fantasy. Agresivas y saturadas melodías que pueden llegar a ser adictivas, o no. Vamos a escucharlos. Opilion, de Numento. Yeah.
Desde Bosnia y Herzegovina nos visita por primera vez un grupo Melodic Death llamado Meltdown. Estos publicaron su único álbum debut, el Cryptomnesia, un 10 de enero de 2023. Pero por alguna razón me ha llegado un bonus track con fecha de publicación 20 de mayo de 2024. O sea, un bonus track de este disco año y medio después. El caso es que tras escucharlo se me cayeron los oídos y dije, ¡voilà! Esto lo tengo que poner. El tema en cuestión se llama Uncharted y el grupo, repito, Meltdown, desde Bosnia y Herzegovina. Nos encontramos en Australia, en Melbourne, y tenemos unos debutantes llamados Insensiment. Estos pretenden incendiar el panorama con este debut llamado Indebted, Los Endeudados, un EP con 7 tracks del cual nos ha llamado la atención Norfire. Que sean bienvenidos estos Insensiment. We'll be right back.
Y nos vamos, cerramos la persiana con Ailins, Nihilismo al español. Estos nos llegan también desde Alemania, tienen muy poca discografía, de hecho solamente 3 singles, y el último es este cañonazo que sirve para despedirnos, llamado Event Horizon. Señores, recuerden decirme lo de Electric Cowboy y las Baby Met, no se me escaquen. Yo me despido, hasta la semana que viene, soy Juanma Fernández, ya lo sabéis. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Destroy our life as nature comes undone. Tear down resistance. Destroy Earth's rise.